a Pastor Pablo, ¿con qué cámara para que le... 2, 1. Gloria al nombre del Señor. Sea Dios glorificado en esta preciosa hora, cuando damos inicio a nuestro segundo y gran culto de convención nacional virtual de la obra del Movimiento Misionero Mundial aquí en la República de Colombia. Quiero iniciar leyendo un texto de las Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 93. Dice de la siguiente manera: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Estable es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Quiero invitarles a que nos unamos en una palabra de oración. Ahora todos juntos para presentar esta actividad en el día de hoy en la presencia del Señor. Dios y Padre nuestro, recibe toda la alabanza y toda la gloria. Llegamos ante ti, Señor, reconociendo tu soberanía, tu grandeza y tu poder. Has sido bueno con nosotros. Has sido bueno con esta obra del Movimiento Misionero Mundial. Y hoy con gratitud de corazón nos acercamos a ti. Presentamos otra vez este segundo culto de Convención Nacional Virtual. Te pedimos que tu presencia sea una gloriosa realidad entre nosotros. Que tú te muevas, Señor, derramando de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, sobre cada oyente, sobre cada hermano que puede estar conectado y puede seguir la señal a través de las diferentes plataformas digitales que utilizamos, como también por medio del canal de televisión Betel. Te damos honor, te damos gloria, te damos honra y alabanza. Que fluya tu presencia entre nosotros y que este culto cumpla el propósito tuyo, Señor, en cada uno de nosotros, en los que servimos en el altar, en el cuerpo pastoral de la obra aquí y en general, Señor, como también en cada creyente, en cada hermano, en cada miembro de congregación, así también en los amigos que pueden también participar de esta actividad, que tu palabra corra libremente para ser glorificada. Señor, que con libertad podamos expresarte alabanza y adoración, Dios mío, y cada expresión de este culto, Padre, sea de tu agrado y tenga tu respaldo. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Toda la gloria es para ti, Señor. Trae salvación, liberación, sanidad, restauración, llenura del Espíritu, fortaleza y estabilidad a tu pueblo a través de esta actividad en este día y en esta jornada. Todo honor y toda gloria tributamos a ti como Rey, como Señor y como dueño de nuestras vidas y de esta santa obra. Gracias te damos, amado Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito nuestro Dios para siempre. Queremos en esta hora extender un saludo fraterno y muy respetuoso a nuestro presidente internacional, el reverendo José Arturo Soto. Dios lo bendiga abundantemente, a su familia, como también a nuestro vicepresidente internacional, el reverendo Humberto Henao. Gloria a Dios. Y así a toda la junta directiva internacional de esta obra, el Señor les bendiga de manera abundante. Nuestro saludo fraterno en el Señor. Pero también saludamos a nuestro supervisor nacional, reverendo Ari Solís Villalobos. Dios lo bendiga a él, a su familia y, por supuesto, a todos los compañeros de la Junta Nacional que están aquí presentes. Maravilloso el Señor. Al presbiterio también nuestro saludo, a los pastores, a las familias pastorales. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno, a todas nuestras congregaciones, como también a hermanos
de otras misiones que siguen también atentamente la programación de la obra del Movimiento Misionero Mundial. Dios bendiga a todo el pueblo del Señor, a los amigos de la misma forma que puedan sintonizar esta programación espiritual. Creemos que para usted también, amigo, hay una bendición especial de parte de nuestro Dios. Estamos en la realización de nuestra convención nacional de la obra del Movimiento Misionero Mundial aquí en la República de Colombia. Todos somos bienvenidos. Maravilloso el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Queremos seguidamente tomar la lectura de la palabra de nuestro Dios para bendecir así el nombre del Señor y ser edificados por medio de la palabra. Para esta parte tenemos al reverendo Víctor Rey, presbítero, aquí también en la ciudad de Bogotá, quien continuará con nosotros trayéndonos la lectura. Amén, pastor de la Pablo. Dios Gloria al Señor. En esta hora. Y bueno, un saludo para usted y para todos los hermanos que estamos disfrutando de esta gloriosa convención nacional de la obra aquí en Colombia, de esta hermosa obra del Movimiento Misionero Mundial. Bueno, antes de leer la palabra de Dios, quiero saludar de manera muy, pero muy especial y también respetuosa a nuestras autoridades. Es para mí un motivo de gozo saludar a nuestro presidente internacional, nuestro pastor reverendo José Arturo Soto, y a todos los integrantes de la Junta Internacional. Un saludo muy especial por esa labor que realizan en favor de la obra a nivel internacional. Y también un saludo muy, pero muy especial a nuestro supervisor nacional aquí en Colombia y a toda la Junta Nacional. Un saludo para nuestro pastor reverendo Ari Solís Villalobos, nuestro supervisor nacional aquí en Colombia. Y bueno, quiero leer la Biblia, la palabra de Dios en esta hora, saludando también a todos los hermanos que están en esta convención, a todos los presbíteros, a todos los pastores, a los líderes de las iglesias y a toda la iglesia en general. Bien, vamos a leer la Biblia. Quiero invitarle a que me acompañe en la lectura de la palabra de Dios y vamos a hacerlo en Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo número 2 en adelante. Primera de Pedro 5, del versículo 2 en adelante. Así dice la poderosa palabra de Dios. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y quiero leer el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mi amado hermano, en este año de estabilidad, el mismo Señor nos afirme, nos perfeccione, nos fortalezca, pero como es el lema de esta gloriosa convención, el Señor nos establezca en este año de estabilidad 2021. Bueno, agradezco también al Señor esta oportunidad y a nuestras autoridades por haberme tenido en cuenta. Que el Señor les bendiga en gran manera. Oramos. Padre, muchas gracias te doy por esta preciosa palabra leída.
Ayúdanos, Dios mío, cada día a atesorarla, a guardarla en nuestro corazón, a también saber que no estamos solos, que el que nos establece eres tú, Señor amado, el que nos ayudas a estar ahí, Señor amado, en esa estabilidad eres tú, es el Espíritu Santo que nos ayuda cada día, Señor. Muchas gracias por esta bendita palabra leída. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, sigámonos gozando en esta gloriosa convención. Que Dios les bendiga. Y dejo con todos nosotros a nuestro pastor Pablo Castro. Dios les bendiga. Amén. Gracias, pastor Víctor. Importante lectura de la palabra de nuestro Dios con un mensaje muy edificante. Él puede darnos estabilidad. A su nombre damos toda la gloria y toda la honra. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Ha llegado un momento también importante en el culto, en nuestras convenciones y en todas nuestras actividades, como es el tiempo de devocional, de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Realmente es lo único que le podemos ofrecer al Señor en nuestros cultos. Gloria a Dios, nuestra adoración, nuestra alabanza, porque todas las demás cosas, como dice el cántico, son de Él. A su nombre damos la gloria y toda la honra. De esta manera vamos a dar paso inmediatamente al grupo de alabanza de aquí, de la ciudad de Bogotá, quienes tienen esta parte importante en este culto para bendecir todos juntos el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Cristo. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria al Señor. Hemos venido a alabar a nuestro Dios en esta hora, porque Él es digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración. Así que disponga su corazón, disponga su mente, dispóngase allí en la presencia del Señor y alabe a su Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón. Vamos a decirle que nosotros somos testigos del poder de Dios. En este momento alabe y glorifique su nombre, porque Él es digno de recibir alabanza y adoración. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y nunca, nunca, y nunca.
Jesucristo nunca. Yo soy testigo, yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz, y la luz gloriosa. Santo, yo siento en mi ser que ángeles del cielo me ayudan a vencer. Yo siento en mi ser, oh, yo siento en mi ser, yo siento en mi ser. Te toca, te toca, te toca.
Señor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios,
tú eres nuestro Hacedor. Oh Espíritu Santo, te invitamos a este lugar. Allí donde tú estás, levanta tus manos. Allí donde estás, levanta esas manos poderosas. In the praise the Lord. Aquí está nuestro Dios. Aquí está nuestro Dios. Allí donde tú estás, el Señor va a ministrar tu vida. Deja que el Señor ministre tu vida a través de su Santo Espíritu. En este día has venido cansado, sediento de Él. Has dicho algo, me falta algo, necesito. Señor, yo necesito que tú te muevas dentro de mí. Yo necesito que hagas algo especial. Oh Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Ahí está el Espíritu de Dios para ministrar. Está aquí para consolarte, para animarte. Está aquí para restaurarte. Está aquí para guiar. Espíritu de Dios está aquí. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí.
adoramos, Dios. Queremos estar en tu presencia cada día. Queremos estar, Dios mío, arropados por tu presencia en esta hora. Queremos que nos abraces en esta hora. Queremos que nos abraces en esta hora. Queremos que nos abraces con esa presencia tuya. Esa presencia tuya especial. Ay, Señor, y en ese abrazo maravilloso, manifiéstate con sanidad. Manifiéstate, Rey soberano, con poder, con gloria, con tu presencia. Oh, aleluya. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar. Yo quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Siempre queremos ser. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Y siempre queremos ser. Oh,
presencia que te envuelve, esa presencia que te toca, esa presencia que te acogija en esta hora. Aquí estamos, Señor. Oh, esa presencia poderosa empezó a tocar tu vida, empezó a tocar tu alma, empezó a tocar tu corazón, empezó a tocar tu mente, empezó a tocar tu vida. Esta presencia del Señor empezó a llenarte, 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 empezó a llenarte. Oh, esta presencia maravillosa. Oh, aleluya. Somos amantes de tu presencia. Somos amantes de tu presencia. Y siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia. Somos amantes de tu presencia. Y siempre queremos ser. Jesus. Siempre queremos ser.
estás. Alaba a Dios, dale un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, que Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. A Él sea toda la gloria. Sigue nuestro pastor con lo que sigue. Gloria al Señor. Nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Estamos anhelantes de tu presencia. Estamos anhelantes de tu gloria, de tu presencia, Señor. Oh, necesitamos tu presencia. Amamos tu presencia, Señor. Aleluya. Eres tú quien has dado estabilidad a esta obra con tu presencia, con tu palabra, con tu poder. Gloria a tu nombre. Gloria. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Bendita tu misericordia, Señor. Gloria a su nombre. Qué hermoso poder experimentar la gloria de Dios, la presencia del Señor. El Señor está fluyendo. El Señor está fluyendo. Su presencia está fluyendo. Su presencia llega a tu vida, su presencia llega a tu casa, llega a tu familia. Oh, gloria al Espíritu Santo, aleluya. Oh, gloria, gloria, aleluya. Poderoso tu nombre, Señor. Gracias por tu fluir, por tu presencia, aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Amados hermanos, estamos viviendo un ambiente maravilloso en nuestra convención virtual. Gloria al Señor. Comparta con otros. Llame a otros. Comparta el link de esta transmisión con amigos, con otras personas que puedan unirse también y participar de la bendición de Dios. Creemos que Dios tiene un propósito determinado con nosotros al congregarnos a través de estos medios en esta convención virtual. Maravilloso el nombre de Jesús. Y vamos a tomar también un momento para orar, para levantar un clamor al Señor por su santa obra. Hasta aquí Él nos ha ayudado y necesitamos que Él siga al frente de esta obra. Maravilloso el Señor. Y quiero dar parte a nuestro pastor reverendo Arley Serna, nuestro presbítero en la zona número 39, gloria al Señor, quien tiene asignada esta parte en esta mañana. Maravilloso el nombre del Señor. Pastor Arley, bienvenido y siga usted con nosotros. Amén, reverendo Papa Castro, y le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder elevar la clamor en esta mañana delante del Señor por su bendita y su hermosa obra. Quiero de una manera muy especial saludar a nuestro supervisor nacional, nuestro hermano Ari Solín Villalobos, a su amada familia, también a cada uno de los que integran esta oficialidad aquí en Colombia. Que el Dios del cielo les bendiga de una manera muy especial. No podemos pasar también sin saludar a nuestro presidente de esta bendita obra, nuestro hermano José Arturo Soto, y a nuestro amado pastor Jorge Humberto Henao, a quien amamos y respetamos de una manera muy especial. De igual a todos los oficiales que integra la Junta Internacional, que el Dios del cielo les bendiga a todos y les bendiga en esta hermosa labor. Quiero también saludar a mi esposa, que está allí en su casita con sus hijas, que Dios la bendiga de una manera especial, que Dios la guarde, que Dios derrame bendiciones cada día sobre mi hogar y mi familia. A todos ustedes, queridos amigos, que están conectados allí en el Face o en estas plataformas que Dios ha permitido para escuchar, oír la bendita palabra del Señor e informarnos de unas cosas, de algunas cosas especiales como esta, la bendita y hermosa palabra del Señor. Vamos a orar entonces para que Dios de una manera especial bendiga su bendita obra, para que la obra de Dios siga adelante de una manera especial.
Así que les pido a todos ustedes, mis amados hermanos, que con reverencia, con amor y entrega, elevemos este clamor al cielo para que la obra de Dios avance, crezca y se ponga aún más hermosa de lo que está ahora. Y vamos a orar, cierre sus ojitos para que Dios bendiga. Soberano Dios y Padre amado que estás en el cielo, delante de ti está hoy mi Señor para implorar tu favor, tu gracia y tu misericordia. Para pedirte, Dios mío, de una manera muy especial, por esta bendita obra, Señor, para que tu obra avance, para que tu obra, Señor, siga creciendo de una manera poderosa, Padre. Yo te pido de una manera gloriosa, juntamente con todos mis hermanos que están allí, Dios mío, designados por todo este vasto, Dios mío, Colombia, para que tú bendigas, para que tú te glorifiques, Señor, para que usted pueda obrar de una manera especial, Señor. Padre, rogamos con el corazón, rogamos, Dios mío, con entrega, para que tú puedas bendecir esta bendita obra, Señor. Que tu obra no se detenga, que tu obra no pare, Dios mío, que tu obra, Dios mío, pueda resurgir de una manera muy poderosa, Señor. Por eso estamos delante de ti, Dios mío, para pedirte, para rogarte, Señor amado, que tu mano de poder acompañe a cada pastor, Señor amado, que labora en esta bendita obra, Padre celestial, que tu presencia esté en las 95 y más zonas que representan el trabajo de este país, Señor. A todos los presbíteros, Dios mío, tú los bendigas de una manera especial, Padre celestial. Todo el pastorado que trabaja hombro a los presbíteros, Dios mío, yo te pido que les ayudes, que los guardes, los bendigas, Señor amado, de una manera especial, que bendigan la oficialidad en esta obra, Señor, en su desempeño, en su desarrollo, en su trabajo, Dios mío. Guárdalos de una manera poderosa, bendícelo de una manera poderosa, Señor, y que tu obra avance, que tu obra crezca, que tu obra siga, Dios mío, el rumbo, Padre celestial. Yo te pido que obres, yo te pido que te glorifique, Dios mío, conforme a tu gracia, conforme a tu amor, conforme a tu grandeza, Dios mío. Padre, yo reprendo en el nombre de Cristo Jesús, Padre mío, en el nombre de tu Hijo, reprende, reprende la obra del diablo, la obra de los demonios, Señor, toda potestad de las tinieblas que se levanta en contra de tu obra para detenerla, para que tu obra no avance, para que tu obra no crezca, Dios mío. Pero aquí estamos delante de ti para pedirle al autor de la vida, para pedirle al dueño de la obra, para pedirle a nuestro Quirios, para pedirle a nuestro Señor que Dios se glorifique, que Dios la lleve adelante, que Dios la proteja, que Dios la guarda. Guárdala, Dios mío, con tu poder, guárdala con tu poder, Dios mío, te lo pedimos. Guárdala, Dios mío, tú la has de guardar y llevarla adelante, Señor amado. Esta obra que nació en tu corazón, esta obra que ha sido levantada para los últimos tiempos, Dios mío. Por eso en esta hora te pedimos, para que guardes el pastorado, para que bendigas el pastorado de una manera especial, de toda especie de mal, de toda obra de las tinieblas, Dios mío, de todo que quiera levantarse en contra de tu siervo, Dios mío. Yo te lo pido, te lo suplico, Dios amado, para traer lo que no es, para traer inmoralidad, para traer, Dios amado, cosa, Dios mío, que no convienen a hombres santos, a ministros de Dios, que profesamos, Dios mío, tu palabra, que enseñamos tu palabra, Dios mío. Por eso en estos momentos delante de ti estamos elevando nuestro clamor, levantando nuestras manos al cielo, Padre, para que tengan misericordia, para que tú puedas obrar, para que puedas romper las cadenas, para que puedas derribar la muralla, Dios mío, para que usted, Señor, se apodere de esta bendita obra, Dios mío, como hasta aquí lo has hecho, Señor amado. Padre, el pastorado está en tus manos, las esposas de los pastores están en tus manos, los hijos de los pastores están en tus manos, el liderazgo de las iglesias está en tus manos, la congregación, aquella iglesia, Dios mío, que colabora, que ayuda, Padre celestial, que nos ayuda en nuestras labores, Padre, yo te pido que la guardes, yo te
cada uno de ellos. Levanta, Dios mío, columna de oración, que día y noche clamen por tu obra, que día y noche clamen por tus siervos, que día y noche clamen, Señor, para que haga un avivamiento, para que venga un avivamiento, Dios mío, para que haga un mover glorioso, Dios mío, de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo se mueva como nunca, para que tu Espíritu Santo, Dios mío, oh, haga una obra poderosa en el corazón del ser humano, en el corazón de los hombres, Dios mío. Oh, yo te lo pido, te lo ruego, de una manera poderosa, Dios mío. Reprendemos toda obra del diablo, reprendemos toda obra de los demonios, Señor amado, todo soplo de maldición, toda hechicería, toda brujería, toda sanganería, Dios mío, en contra de tu obra, en contra de tu iglesia, en contra de tus siervos, Padre. Soplo de maldición en contra de tu obra, ahora mismo lo desbaratamos, ahora mismo, Padre, destrúyelos de una manera especial, a retroceder la brujería, a retroceder, Dios mío, toda obra inmunda de Satanás, Padre. Yo te lo pido en el nombre maravilloso de Cristo, yo te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, que el diablo tenga que retroceder, que la brujería tenga que retroceder, que la obra del diablo tenga que retroceder, que todo soplo de maldición en contra de tu obra tenga que retroceder, Padre, que los ataques, Dios mío, oh, del enemigo, del diablo, demonios, que el ataque, Dios mío, por donde venga, Padre, ahora mismo sea destruido por el poder de tu palabra, sea detenido por el poder de, por el poder de tu palabra, Dios mío. Confunde, confunde los brujos, confunde los hechiceros, confunde la obra del diablo, confunde la obra de los demonios, Dios mío, y que tu obra salga adelante, que tu obra pueda crecer, que tu obra pueda avanzar, que tu obra pueda ser bendecida, Dios mío. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos, para la gloria de tu nombre te lo pedimos, Dios mío, te lo rogamos, Dios del cielo, te lo rogamos, Dios amado. Es tu obra, es tu obra la que anhelan contemplar los ángeles, es tu obra que anhelan contemplar los ángeles, Dios mío, que nos ha tocado a nosotros, Dios mío, empuñar la espada, Padre, e ir adelante, Padre de la gloria. Ayúdalo, Dios mío, dame las fuerzas, vigoriza tu pueblo, vigoriza tus siervos, vigoriza los pastores, Padre. Yo te lo pido, da dones, da talentos, despierta, Padre, un espíritu de clamor, de oración, Dios mío, de clamor, de intercesión, de búsqueda, de entrega en todo el cuerpo ministerial aquí en Colombia, Dios mío, para llevar a cabo la labor, para llevar a cabo tu obra, Dios mío, oh, para que tu obra se embellezca, para que tu obra sea poderosa aquí en la tierra, Dios mío. Levanta hombres y mujeres cada día, levanta hombres y mujeres abnegados, Señor, que te amen, que amen tu obra, oh, Dios mío, oh, Señor, te lo pedimos en este momento, en esta hora, Padre, para la gloria de tu nombre. Hermano, clamemos, clama, hermano, clama. La obra de Dios necesita intercesores, la obra de Dios necesita que ore por ella, la obra de Dios necesita hombres y mujeres que se apeguen, que se apoderen, que crean a Dios, para que Dios pueda obrar, para que Dios se pueda manifestar, para que Dios pueda abrir puertas. Padre, sigue abriendo puertas, sigue abriendo puertas por toda Colombia, Dios mío, sigue abriendo puertas para la gloria de tu nombre, Padre, sigue abriendo puertas. Esperamos cosas gloriosas, esperamos cosas maravillosas, Dios mío, en este año de estabilidad, Padre. Dale estabilidad a tu obra, dale estabilidad, Señor, a tus siervos, de una manera especial, que en este año de estabilidad podamos ver tu gloria, podamos ver tu gracia, podamos ver cómo la obra, Dios mío, tiene un avance poderoso, porque delante de nosotros va nuestro capitán, porque delante de nosotros va nuestro guerrero, nuestro Señor Jesucristo. Oh, Dios mío, apodérate para la gloria de tu nombre, apodérate para la gloria de tu nombre. Reprende toda obra del diablo, reprende toda obra de los demonios, Señor, y que tu obra pueda ser bendecida, que tu obra pueda ser anudada por la mano poderosa de Dios, de Dios, de esta bendita obra, Señor amado. Te lo rogamos de una manera poderosa, te lo rogamos de una manera preciosa, Dios mío, te lo suplicamos, Padre, te lo suplicamos en esta hora, Dios mío.
esta bendita obra, para que la saques adelante, para que la guardes, para que la limpies de aquello, Dios mío, aleluya, enemigo de tu obra, Padre celestial, para que la guardes de todos aquellos que se levantan en contra de tu obra, Dios mío, para que la limpies, Dios mío, de todo ataque, de toda obra, Dios mío, de toda mente perversa, carnal, Señor amado, de todo poder antagónico del diablo, Señor amado, que quiera, testimonio de esta bendita obra, Dios amado, porque esta obra es tuya, esta obra seguirá adelante, esta obra avanzará, Dios mío, con los que estamos aquí, con los que se pongan en tus manos, Padre, esta obra no se detendrá, esta obra avanzará con el poder del Espíritu Santo y con el vigor de aquellos hombres y mujeres puestos en tus manos, Señor amado, yo te lo ruego, Dios, yo te lo ruego, mi Señor, yo te lo suplico, Rey del cielo, Rey del universo, Dios amado, que tu obra pueda avanzar, que tu obra pueda correr, que tu obra pueda seguir, Dios mío, oh, para la gloria de tu nombre, Señor amado, para la gloria de tu nombre, solamente para exaltar tu nombre, solamente para que Colombia conozca y el mundo conozca al Rey del universo, aquel que hace 2000 años vino a morir por la humanidad, que hace más de 2000 años, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre mío, haz que esta humanidad comprenda las palabras de aquel que murió en la cruz, Dios mío, que puedan entender el mensaje de la cruz, que puedan entender el mensaje de la reconciliación, que puedan entender por qué nuestro amado Salvador vino desde el cielo a morir por esta humanidad. Yo te pido que obres, yo te pido que te glorifique, Dios mío. Nos unimos a pedir para que tú puedas obrar, para que te puedas manifestar, para que te puedas glorificar, Dios mío, para que puedas romper toda cadena del diablo, toda cadena de los demonios, Señor amado, y tu palabra corra con poder, tu palabra corra con fuego, tu palabra pueda correr, Dios mío, yo te lo pido, te lo ruego, yo te lo suplico, Padre amado, aquí estamos para pedir, aquí estamos para gemir, aquí estamos para decirte, Señor, tu obra, que tu obra avance, que tu obra crezca, que tu obra sea embellecida, Dios mío, por hombres y mujeres que se ponen en tus manos, por hombres y mujeres, Dios mío, que miran por los intereses de su Señor, yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos gracias, gracias por tu amor y bondad, mi Señor, amén, Salvador, y amén, lo creemos, Padre, con todo nuestro corazón. Así que, mis amados hermanos, le doy gracias a Dios por haberme brindado esta oportunidad de orar por la bendita y hermosa obra del Señor. A nuestro reverendo Ari Solís Villalón, nuestro supervisor, muchas gracias, supervisor, por tenerme en cuenta en este clamor. Siga usted, el reverendo Pablo Castro, con lo que sigue. Gloria al nombre de esta hermosa Convención Nacional del Movimiento Misionero Mundial en Colombia y de Colombia para el mundo. Mil bendiciones, mis amados hermanos. Que Dios me lo bendiga. Amén. Gloria al Señor. Pastora Rey, muchas gracias por su participación con este clamor. Importante tener en cuenta que la obra del Señor, y todos podemos avanzar de rodillas clamando a nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Queremos reiterar el saludo a todos los que están en sintonía a través de los diferentes medios de comunicación que estamos utilizando, las radioemisoras aquí en Colombia que están retransmitiendo este evento en diferentes ciudades como Bucaramanga, Medellín, también Cúcuta, Yondó. Gloria a Dios, Dios bendiga a todos los oyentes, bendito el Señor, y también a través de las plataformas digitales y de Betel Internacional. Maravilloso el nombre del Señor. Gloria a Dios. Quiero aprovechar este momento para
dejar saludos de parte de toda la obra del Señor en la ciudad de Medellín, Colombia. La obra en Medellín está estable. Gloria a Dios. Dios le ha dado estabilidad y seguimos avanzando para la gloria del Señor. Allí también está mi familia, mi esposa. Quiero enviar un saludo especial para ella. Hoy, día de sus cumpleaños. Que Dios la bendiga abundantemente. Gloria al Señor. Sabemos que están allí conectados. Y la bendición del Señor está llegando a todo Colombia y el mundo entero a través de nuestra convención nacional. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, amados hermanos, ha llegado una hora también relevante en nuestras convenciones, como es la exposición del mensaje traslúcido de la palabra de nuestro Dios. Y siempre ha sido para nosotros en Colombia una bendición y un privilegio contar con nuestros oficiales internacionales, quienes siempre nos han acompañado en nuestros eventos nacionales. No puede ser la excepción en esta convención virtual, que, como decía anoche nuestro presidente, marca historia en la obra del Señor aquí. Maravilloso el nombre de Jesús. Y para esta oportunidad tenemos la bendición y el privilegio de contar para la exposición de la palabra de nuestro Dios en nuestro segundo culto de convención virtual aquí en Colombia al reverendo Albert Rivera. Gloria a Dios, quien es nuestro supervisor nacional de la obra del Señor en Puerto Rico. Dios bendiga a Puerto Rico, alabado el Señor. Y también miembro de la Junta Internacional. Gloria a Dios, compañero, amigo, nos sentimos contentos de contar con usted en esta mañana. Un saludo para usted, para su amada esposa, la hermana Yolanda, para su familia. Gloria al Señor. Y queremos, sin más preámbulos, dejar con todos nosotros en palabras de saludo, de bendición, gloria a Dios, y con el mensaje de la palabra de nuestro Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos a través de el reverendo Albert Rivera. Gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos. Gloria al Señor. Para mí es un gran privilegio de parte de nuestro Dios que nos permita estar con ustedes a través de estos medios. Gloria al Señor, y realmente me siento muy honrado que mi hermano gemelo, nuestro hermano Pablo Castro, me, aleluya, me esté presentando en esta hora. Gloria al Señor, y realmente para mí pues es un gozo poder, ¿verdad?, pues poder compartir con ustedes y estar entre ustedes. Gloria al Señor, a través de estos medios virtuales. Gloria al Señor, la pandemia ha hecho, ¿verdad?, pues algunos cambios, ¿verdad?, en la forma de proceder de nuestros eventos, pero hermano, la palabra de Dios sigue fluyendo, nada está deteniendo lo que Dios está haciendo a través del mundo. Gloria al Señor. A través de estos medios quiero saludar muy cariñosamente al reverendo José Arturo Soto, nuestro presidente, y a cada uno de los miembros de la Junta Internacional, reconociendo también, aleluya, allá en Colombia, nuestro vicepresidente, reverendo Humberto Henao, gloria al Señor, y también a nuestro secretario, aleluya, reverendo Rubén Concepción, de acá, de Puerto Rico, gloria al Señor. Y también, gloria al Señor, me une estos saludos a nuestro supervisor nacional de Colombia, a reverendo Ari Solís y su hermosa familia. Gloria al Señor, y hemos compartido, ¿verdad?, no solamente en Colombia, sino que dimos, ¿verdad?, un viaje relacionado a la obra y pudimos tener un tiempo de poder conocernos mejor, y fue una gran bendición. Gloria al Señor. También quiero saludar a todos los miembros, gloria al Señor, de la Junta Nacional de Colombia. Dios les bendiga. Colombia, para mí, la llevo muy adentro de mi corazón. Gloria al Señor. Siempre fui impactado por hombres, hombres de Dios, que con un testimonio intachable, gloria al Señor, que siempre llegaban a Puerto Rico, a nuestras convenciones, bendito el Señor, y transmitían esa palabra poderosa
y lo cual cada uno de nosotros acá en Puerto Rico éramos edificados. Gloria al Señor. También quiero saludar, ¿verdad?, a Betel Internacional, gloria al Señor, y todos los medios que se están utilizando, ¿verdad?, para que esta palabra no solamente se esté transmitiendo en Colombia, sino también alrededor del mundo. Gloria al Señor. Estos saludos que le estoy trayendo son de nuestra bella isla de Puerto Rico, de parte de la Junta Nacional de nuestra isla, gloria al Señor, de todo el cuerpo ministerial de Puerto Rico. Muchos saludos, gloria al Señor. También bendito el Señor de la iglesia, que por la gracia del Señor pastoreo, y de parte de mi amada esposa, la hermana Yolanda Torres, gloria al Señor, y de toda mi familia acá en Puerto Rico. De hecho, pido, ¿verdad?, sus oraciones por mi amada esposa, gloria al Señor, ha estado un poco quebrantada de salud, bendito el Señor, y la pedimos sus oraciones para que Dios sea obrando en su cuerpo, en su vida, para que Dios sea sanándola en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, gloria al Señor, me ha tocado el segundo mensaje, ya que nuestro hermano reverendo José Arturo Soto, nuestro presidente, ayer estuvo exponiendo la palabra del Señor, y a mí pues nos ha tocado, ¿verdad?, pues este compromiso, y realmente un compromiso grande, un compromiso lo cual comprendo que es una responsabilidad muy grande. Gloria al Señor, hemos orado, hemos clamado al Señor, y creo que tenemos una palabra para compartir con ustedes en esta hermosa mañana. Gloria al Señor. Así que, sin más preámbulos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 35. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Génesis, capítulo 35. Gloria al Señor. Y vamos a leer la poderosa palabra de nuestro Dios desde el verso 1 hasta el verso número 15. Sí quiero decirle, gloria al Señor, que una vez que dé lectura a esta palabra, le estaré dando el tema. No se lo quiero dar todavía hasta que no leamos esta lectura. Gloria al Señor. Así que leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis 35, del 1 al 15. Y lee así la poderosa palabra de nuestro Dios. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios:
Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Gloria al Señor. Si fuéramos a poner un tema al mensaje de hoy, sería: regresemos y cumplamos nuestra promesa a Dios en Betel. Alabado sea el nombre del Señor. Regresemos y cumplamos nuestra promesa a Dios en Betel. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir a nuestro Dios Todopoderoso que nos ayude a entregar esta palabra, y que el pueblo y cada persona, cada hermano, cada vida que esté escuchando este mensaje le pueda ser de mucha edificación a su vida. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, tú que habitas en gloria, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, te pedimos que tú, oh Dios, hable a tu pueblo, aleluya, que estará muy atento al mismo. Te pedimos que te glorifiques como solo tú sabes glorificarte. Que tú, Dios mío, tu nombre sea exaltado, aleluya. Que tú, Dios mío, tomarás toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, aleluya. Y que tu Espíritu Santo dirija nuestra palabra, aleluya. Y que el pueblo, Dios mío, que ha de escuchar el mismo, sea edificado. Que a través de tu palabra tú salves. Que a través de tu palabra tú, oh Dios, edifiques. Que a través de tu palabra, Dios mío, tú consueles. Y que esta palabra, Dios mío, traiga salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Regresemos y cumplamos nuestra promesa a Dios en Betel. Anteriormente, fíjense, hermanos, estudiando la vida de Jacob, había tenido un gran encuentro con Dios en el lugar conocido como Betel. Dios le recuerda a Jacob la gran promesa que él le había hecho en Betel y le instruye a que regrese al mismo lugar y que cumpla lo que él había prometido. Cuando Jacob se encontró en apuros, aleluya, él dijo, como nos narra Génesis 28, 21 y 22, dice: si volvieres en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Gloria al Señor. Fueron varios eventos. Tenemos que reconocer que tuvo que atravesar Jacob para llegar desde Siquem a Betel. Así aproximadamente como algunos 7 a 8 años que había venido a Canaán. Había comprado terreno allí y construido un altar en recuerdo de su última aparición de Dios, cuando le puso el nombre de Israel, como lo encontramos en Génesis capítulo 33, 19 y 20. Pero en ocasiones a nosotros se nos olvida nuestro encuentro en Betel. Y Dios quiere que regresemos a nuestro Betel.
Y Dios nos tiene en muchas ocasiones que recordar para así poder tratar con nuestras vidas. A pesar de lo que Dios había hecho en favor de Jacob, parece ser que a él se le había olvidado a Betel, el lugar de encuentro con Dios. Fíjense que los primeros 4 versículos que dimos lectura, gloria al Señor, Jacob sube a Betel. Pero cuando Dios le indica a él que lo haga, fíjense que dice el verso 1, y vamos a volver a la lectura. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. O sea, Dios le está diciendo a Jacob, sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O sea, Jacob se había quedado aproximadamente a 48 kilómetros de Betel y tuvo que atravesar varios momentos difíciles en su vida. Pero vemos la misericordia de Dios en acción. Dios le instruye a Jacob a que regrese a Betel. Dios te dice hoy, regresa a tu Betel. Aleluya. Y se establecieron allí, dice la palabra de nuestro Dios. Jacob, aleluya, sabía que Betel había sido el lugar donde Dios le había citado a él y a su familia. Pero él, aleluya, había sido un poco lento para obedecer la orden que Dios le había dado, gloria al Señor. Por tal razón, muchos cristianos en muchas ocasiones confrontan problemas en su vida porque a veces obedecen a Dios a media. Nuestro Dios, nosotros como hijos de Dios, no podemos obedecer a Dios a medias. Tenemos que cumplir cabalmente con aquello que Dios nos ha ordenado en nuestra vida. Sabemos lo que Dios nos exige. Comenzamos a hacerlo. Y luego nos paramos lamentablemente en el camino. Y nos ponemos inerte. Aleluya. Nos ponemos quieto. Aquí estoy tranquilo. ¿Para qué tengo que volver a subir a Betel? Lo triste es que comienza a morir aquello que Dios había comenzado en nosotros. Por este motivo, Dios nos habla a que regresemos a Betel para que podamos reanudar, porque Dios quiere que usted y yo podamos reanudar lo que Dios comenzó en nuestras vidas. No dejemos que muera lo que Dios quiere hacer en nosotros. Recuerde lo que Jesucristo le dijo a la iglesia de Sardis: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3:2. O sea, que había que regresar a Betel. No podemos dejar, querido hermano, que se muera en nuestra vida lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quizás estás atravesando un momento difícil. Quizás te ha tocado, gloria al Señor, vivir una experiencia un poco, aleluya, contraria a lo que quizás nosotros pensamos como creyentes. ¿Por qué estoy atravesando este problema? Y ahora, durante este tiempo de pandemia, que hemos tenido que quizá despedir a algún familiar, a un ser querido a causa del COVID. Bendito el Señor. Cuán difícil es, aleluya, tener que atravesar estos momentos duros, estos momentos difíciles. Así mismo lo fue Jacob cuando él tenía que tener su encuentro con su hermano Esaú. Esaú ya había dicho anteriormente que le iba a matar. Oh, gloria al Señor. Pero cuando nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios, no importa el desierto que tengamos que atravesar, no importa lo que, aleluya, tengamos que vivir, el Dios nuestro, aleluya, que se manifestó a nosotros en Betel, aleluya, desea que regresemos al mismo lugar donde Él nos bendijo.
porque el Dios nuestro quiere, aleluya, hacer algo poderoso con nuestras vidas y reafirmar lo que Él un día nos prometió. Por eso es que Jacob comienza, aleluya, un proceso de purificación para este encuentro de solemnidad en Betel. Fíjense que Betel es la casa de Dios. Primero tenían que deshacerse de los dioses ajenos que estaban entre ellos. Los que adoran al Señor no pueden de ninguna manera tener otro Dios. El único Dios y Señor nuestro es, aleluya, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos que la esposa de Jacob, Raquel, se había robado los dioses de su padre. Y esto da a entender que podría haber habido alguna práctica posiblemente politeísta a escondida dentro de la familia de Jacob. Y estas tenían que erradicarse. Oh, aleluya, Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso es tan importante en nosotros reconocer quién es Dios en nuestra vida. Nosotros le servimos a un glorioso Padre, a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, y con la guianza y dirección del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer en el nombre del Señor. O sea, que tenían que sacar los dioses que estaban entre ellos. Pero lo segundo que Jacob ordena que se haga, tenían que purificarse. Esto era una señal de un nuevo comienzo. El pecado mancha y contamina y debe ser limpiado. Gloria al Señor. Por eso es que cada uno de nosotros, cada día, tenemos que ir delante de la presencia de Dios y decir: Señor, aquí está mi vida. Te la presento, te la entrego totalmente a ti, Señor. Ayúdame a ser fiel a ti. Oh, gloria. Y si hubiese, aleluya, fallado, Señor, límpiame, perdóname, buscando siempre, aleluya, la guianza y dirección de Dios en nuestra vida. Tercero, la vestimenta tenía que cambiar. Fíjense que es otro de los aspectos importantes. Gloria al Señor, que se tienen que atravesar. No solamente sacar los dioses, también tenían que purificarse, pero también, gloria al Señor, sus vestimentas tenían que ser mudadas. Tenían que cambiar. Esto era una señal clara que tenía que haber un cambio radical en sus vidas. Gloria al Señor, vestidos nuevos, corazón nuevo, que estuviese acorde con el cambio que esta familia iba a sufrir. Óigame, hermano, porque ellos iban a subir a Betel. Y Betel, casa de Dios, el lugar donde Dios había permitido a Jacob tener una experiencia gloriosa. Pero ahora Dios le pide que regrese a Betel. Dios desea que nosotros regresemos, aleluya, a ese principio. Nosotros no podemos dejar los principios que un día Dios nos entregó, aleluya, a esta bendita obra. Esos principios se mantienen, aleluya, se mantuvieron en el pasado, se mantienen hoy y se mantendrán por siempre en el nombre y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera ellos obedecieron y entregaron sus dioses, sus zarcillos y cualquier otra cosa, aleluya, y los enterró en Siquem, para que no hubiese forma de que ellos lo pudieran encontrar nuevamente y volver a su antigua vida. Por eso es que cuando una vida viene a los pies del Señor, tiene que enterrar todo lo que había en su vida. Hay que enterrarlo.
No podemos nosotros tener guardado, aleluya, aquellas cosas que nos pueden desviar del propósito de Dios. Yo me acuerdo cuando me convertí al Señor, hubo cosas como joven, a la edad de 17 años, que tuve que comenzar a enterrar. Y gracias le doy a Dios que pude enterrar muchas cosas. Aleluya. ¿Por qué? Porque sabía que si lo dejaba en un lugar donde pudiera tener acceso a ello, óigame, hoy quizás, posiblemente y muy seguro, no estaría con ustedes, aleluya, compartiendo esta poderosa palabra de nuestro Dios. Y una vez que los dioses fueron quitados, una vez, gloria al Señor, que el pueblo, que su familia se purificó, y una vez que sus vestiduras fueron mudadas, entonces se trasladan de Siquem, aleluya, a Betel. Fíjense que en el verso 5 al 8 dice: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y luego Jacob, aleluya, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. O sea, se traslada de Siquem a Betel. Su camino a Betel fue sin la interrupción de ningún pueblo que los molestara en el camino de obediencia a Dios hasta llegar a Betel. Porque cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, Dios comienza a poner terror en nuestros enemigos. Dios comienza a quitarnos los obstáculos que pudieran interferir en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Gloria al Señor. Por eso es la importancia de nosotros obedecer. El camino de la obediencia es un camino seguro. No estoy diciendo que va a ser fácil. No va a ser fácil ese camino. Podemos encontrarnos con diferentes situaciones, pero cuando usted y yo obedecemos a Dios, Dios se encargará, aleluya, de que nosotros podamos superar cualquier obstáculo, cualquier enemigo que se nos pueda enfrentar en el camino. Cuando la comitiva de Jacob llegó a Luz, óigame, porque es que hay que llegar a Luz. Porque cuando llegamos a Luz, allí está Betel. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, nuestro Señor Jesucristo es la luz que vino a nuestra vida, que alumbró el camino, lo cual nosotros nos encontrábamos en tinieblas! Bendito el Señor, y esa luz iluminó nuestra vida, iluminó nuestro camino, aleluya, para que nosotros pudiéramos, gloria al Señor, encontrarnos con Dios en Betel, aleluya. Fíjense que cuando la comitiva de Jacob llega a Luz, que está en tierra de Canaán, y fíjense que especifica el escritor que es Betel, porque es que en Betel hay luz, aleluya, está la luz de Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y adorar y glorificar al Señor ahí donde usted se encuentra? En la casa de Dios siempre habrá luz, aleluya, que ilumine nuestra vida, no importa las tinieblas. Cuando una vida viene a los pies de Cristo, ya no está más en tinieblas, sino que la luz de Cristo ilumina su vida, ilumina también su camino. Inmediatamente, aleluya, que Jacob llega, gloria al Señor, a Betel, nos dice el verso 7, y edificó allí un altar. Dice, y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. O sea, que cuando él llegó a Betel, llegó a Luz,
que es Betel. Aleluya. Es que cuando nosotros llegamos a Betel, Dios quiere y desea que edifiquemos nuestro altar. Vemos que allí, gloria al Señor, Jacob edificó altar. Y allí ofreció sacrificio sobre él mismo. Aleluya. Esto lo llevó a ofrecer, aleluya, nuevas alabanzas y acciones de gracia. Bendito el Señor por las misericordias anteriores. Óigame, porque nosotros no nos podemos olvidar las grandes victorias que Dios nos ha dado. No nos podemos olvidar que Dios nos guardó de nuestro hermano Esaú. No nos podemos olvidar que en medio del camino Dios siempre estuvo, aleluya, de nuestro lado. Que Dios siempre estuvo protegiendo nuestra vida. Por eso es que cuando llegamos a Betel, óigame, la manera de nosotros agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho en nuestra vida es nosotros humillándonos, aleluya, en el altar de Dios y decir: Señor, gracias por todas tus misericordias. O sea que no nos podemos olvidar, aleluya, de las cosas anteriores que Dios ha hecho en nuestra vida. Por tal motivo, alabado el Señor, debemos rendirle a Dios nuestras mejores alabanzas. Por eso la Biblia dice que nuestro Dios es digno de suprema alabanza. No cualquier alabanza, una alabanza que surja de lo más profundo de nuestros corazones. Y cuando nosotros llegamos a Betel, es el tiempo de adoración. Es el tiempo de nosotros rendirnos ante sus pies. Es el tiempo de nosotros reconocer quién es Dios en nuestra vida y reconocer que Él es el grande en nosotros. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Por eso Jacob se cuidó mucho en llamar aquel lugar el Betel, o sea, el Dios de Betel. Pero escucha bien esto, me llamó la atención porque le dice el Betel, o sea, haciendo referencia el Dios de la casa de Dios. Aleluya. El Dios de la casa de Dios, porque Dios está en su casa. Oh, aleluya. Hay veces cuando estoy predicando y siento una presencia de Dios muy hermosa en mi vida. Yo siempre a veces en inglés digo, Jesus is in the house. O sea, Jesús está en la casa. Jesús está en su casa. Nuestro Dios está en su casa. Por eso es que cuando usted llega a Betel, usted va con el propósito, con el deseo en su corazón de usted adorar, de usted glorificar, de usted bendecir el nombre de nuestro Dios. Qué glorioso es estar con Él, con nuestro Dios en su casa. Aleluya. Por eso la Biblia dice entrar en sus atrios con acción de gracia. Aún en los atrios, allí está la presencia de nuestro Dios. Imagínense entonces si en sus atrios ya esa presencia de Dios está ahí. Dios desea que nosotros entremos, oh, con un corazón deseoso de llegar a la casa o llegar a Betel y cumplir así con aquello que Dios quiere que cumplamos y que le permitamos a Él trabajar en nuestras vidas. Qué glorioso es estar con Él de la casa, el Dios de la casa. Los cultos en un templo serían menos rituales si el Dios de la casa no estuviese presente y no hubiese comunión con Él. Sería un mero ritual. Bendito el Señor.
Pero qué hermoso es que cuando usted llega a la casa de Dios y usted levanta sus manos y usted comienza a involucrarse en el culto y comienza a adorar, las aflicciones que quizás usted pueda estar atravesando se van. La carga que usted traía al culto, Dios la toma. Aleluya. Y aún en medio de la adoración, Dios puede sanar su cuerpo. Aún en medio de la adoración, Dios puede obrar en su problema. Aún en medio, aleluya, del culto, y usted adorando a Dios, Dios puede obrar en su hermano Esaú. Dios quiere hacer tantas cosas con nosotros, pero Él desea que usted y yo regresemos a Betel. Y no significa que en Betel pueden haber momentos duros. Fíjense que la ama de Rebeca, Débora, muere en aquel lugar y es enterrada al pie de Betel, debajo de una encina. Por eso le llamaron Alon Bakut, que significa encina del llanto. Hay momentos que quizás en Betel tengamos que llorar, claro que sí. Pero esas lágrimas Dios las toma, oh gloria a Dios. Y toda aflicción, aleluya, toda aflicción que pueda haber en tu vida, Dios, oh gloria, será como bálsamo para tu vida. Oh gloria a Dios. Por eso es que debemos observar que aun cuando obedecemos a Dios y comenzamos a arreglar nuestras vidas con el Señor, pueden sobrevenir aflicciones. Pero la obediencia a Dios trae bendición. Dios se le aparece nuevamente a Jacob allí en Betel por su obediencia. Porque Dios quiere que usted y yo seamos obedientes. Fíjese que los versos de 9 al 15, en los siguientes versos, podemos observar que la relación de Jacob con Dios se intensifica. Dios quiere que usted y yo, nuestra relación con Él, se vaya intensificando. Llega a su punto culminante. La restauración de Jacob es ahora completa. Estaba de vuelta en el lugar que Dios había determinado. Se había ofrecido a sí mismo y sus sacrificios al Señor. El Señor le había hablado y las promesas del pacto ahora eran confirmadas. Aleluya. Allí Dios lo bendijo. Dios quiere bendecirte en Betel. Había vuelto, aleluya, había vuelto de la casa de Labán, Padán Aram, que significa camino de Siria. Y de allí regresó, ¿a dónde? A la casa de Dios. Hay que salir de Padán Aram. No nos podemos quedar allí. Tenemos que ir rumbo a Betel, a la casa de Dios, donde Dios quiere hablarnos, donde Dios quiere que tengamos nuestro encuentro con Él. Aleluya. Y sabemos que aunque Jacob no era perfecto, ninguno de nosotros lo somos. Hay veces que hay creyentes que piensan que son perfectos. Pues si usted es perfecto, deme la receta, porque hasta el día de hoy, el único que fue perfecto se llama nuestro Señor Jesucristo, que cumplió cabalmente la ley y murió por nosotros.
derramó su sangre por nosotros y al tercer día resucitó con poder y gloria, dándonos a nosotros una gloriosa esperanza de que un día le veremos y estaremos con él por toda la eternidad. Jacob no era perfecto. Tenía mucho que aprender acerca de su caminar, aleluya, con el Señor. Yo todavía estoy aprendiendo en este camino. No lo sé todo. Y el día que una persona piense que ya lo sabe todo, ese será el comienzo de su caída. Todos los días nosotros aprendemos. Todos los días estamos en la escuela de Dios. Jacob había comenzado ahora a ser Israel y vivir como un príncipe de Dios y no como un mendigo. Aleluya. Porque ahora Jacob, en su obediencia a Dios, todas aquellas promesas que Dios le había hecho a Abraham, que Dios le había hecho a Isaac, ahora Jacob, que sería llamado Israel, ahora a él, esas promesas se iban a cumplir en él y en su futura y futuras generaciones. Por eso vemos, gloria al Señor, que en el verso 11 nos dice la palabra del Señor. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. O sea, hasta el punto de que Dios se presenta a Israel, o sea, Jacob, como el Dios omnipotente, o sea, el Shaddai, aleluya, el Dios que es capaz de cumplir sus promesas a su debido tiempo. Dios cumplirá sus propósitos en ti, no en tu tiempo, en el tiempo de él, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y Dios le promete dos cosas importantes aquí a Jacob. Número uno, que sería padre de una gran nación. Y dos, que sería poseedor de un gran territorio. De sus lomos saldrían reyes y recibiría la bendición que Dios le había prometido. Fue colocado al mismo nivel de Abraham y de Isaac, su padre. Estas dos promesas tienen una enseñanza espiritual, pues sin duda Cristo es, aleluya, la prometida descendencia, y el cielo es la verdadera tierra prometida. Luego que Dios le hace esa promesa a Jacob, que ahora es llamado Israel, dice que luego Dios se fue de él, del lugar de encuentro con Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué experiencia tuvo Jacob en su vida! Yo no sé lo que tú podrás o estás atravesando, querido hermano, apreciado pastor, compañero de milicia. Pero Dios desea que cada uno de nosotros regresemos a nuestro Betel. Fíjese que como señal de agradecimiento, Jacob honró a Dios. Óigame, porque hay que honrar a Dios. Cuando nosotros vemos lo que Dios hace en nuestra vida, cómo Dios obra en toda situación que usted y yo podamos estar atravesando, y vemos lo que Dios hace, y vemos cómo Dios, aleluya, va delante de nosotros y nos prepara el camino
para que andemos por él. Hay que honrar a Dios, hermanos. Hay que honrar a Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Con nuestro testimonio, viviendo la palabra de Dios, siendo fiel a la obra de nuestro Dios, siendo fiel en el lugar donde Dios nos ha puesto. Aleluya. Y por eso vemos que Jacob, gloria al Señor, honrando a Dios, hizo un memorial, puso una señal de piedra y en prenda de que deseaba tenerla como monumento sagrado de su comunión con Dios, e hizo libación derramando aceite sobre aquella piedra. Su promesa fue esta: esta piedra será casa de Dios, es decir, será levantada para honor de Dios que lo había bendecido. Por eso vemos que el verso 15 dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Aleluya. Podemos ver cómo Dios bendijo a Jacob y a su familia, y también promesa a su futura generación. Para ello tuvo que dejar que Dios lo corrigiera y a su vez dejar atrás aquellas cosas que hubiesen impedido que Dios lo bendijera y le cambiara su nombre a Israel. Dios desea hacer lo mismo con su pueblo. Lo único que nos pide es que regresemos a Betel y dejemos aquellas cosas de seguro que serían de impedimento para ver la gloria de Dios y mostrarnos sus divinos propósitos para con nuestras vidas. Jacob lo hizo y fue honrado por el Dios que honra a los que le honran. La palabra de Dios ha sido clara para nosotros en esta hora. Dios desea que tanto usted y yo regresemos y cumplamos nuestra promesa a Dios en Betel. No te quede en Siquem. No te quede en Padán Aram. No, no. Hay un trayecto que hay que caminar, pero Dios quiere que caminemos y lleguemos a Betel, porque allí Dios quiere tratar con nosotros. Pero acuérdate, gloria al Señor, que para llegar a Betel, Jacob hizo lo que tenía que hacer. Le pidió a Rebeca quitar todos los dioses que había entre ellos. También hubo un momento también de purificación. Y luego tuvo que mudar sus vestimentas. Y luego comenzaron el trayecto a Betel. Y en Betel, que se conocía también como luz, porque en Betel hay luz. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere obrar en mi vida. Y en esta hora, pueblo de Colombia, mis queridos hermanos, quiero hacer una oración por tu vida. Querido pastor, quiero orar por ti también y pedirle al Señor que nos ayude a todos a llegar a Betel, porque allí Dios tiene que hablarnos algo. Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Así que oremos a Dios. Oremos en este momento. Padre Santo y Padre bueno, tú que habitas en gloria, Señor, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración a ti, Señor. Te pedimos que esta palabra
haya sido como bálsamo. Que esta palabra haya infundido paz a tu pueblo. Que esta palabra nos ayude a que en nuestra vida, en nuestro corazón, esté el deseo, el anhelo de llegar a Betel, casa de Dios, puerta del cielo, que podamos tener allí nuestro encuentro contigo, Dios, y que tú, Señor, nos hable lo que tengas que hablarnos, Dios, que tú obres en nuestra vida como tengas que obrar, Dios mío, y tú, Señor, mostrarnos a nosotros tu divino propósito en cada uno de mis hermanos, Señor. No importa lo que puedan estar atravesando. No importa, Dios mío, la enfermedad que estén en este momento, ellos algunos confrontando. Oh, Señor, en esta hora te pido, Dios mío, que tú levantes, Dios, que tú sane, aleluya, al enfermo, Dios mío, que tú restaure vida, Padre, y que tu nombre sea glorificado de una manera especial, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Bendice a nuestro supervisor. Bendice a la Junta Nacional. Bendice a cada presbítero. Bendice a cada pastor. Bendice a cada obrero. Bendice, oh Dios, a cada uno de los líderes nacionales. Bendice a tu pueblo en general, Dios mío, y que tú, oh Dios, te glorifiques en cada uno de ellos y que en Betel podamos ver tu gloria. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas y te damos toda gloria y toda honra y toda alabanza a ti, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Para mí ha sido un gran privilegio que ustedes me hayan concedido haber compartido esta palabra de nuestro Dios, esperanzado que esta palabra haya sido de bendición a cada una de sus vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde y Maranata. Dios les bendiga. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estamos felices, hermosa la palabra, Pastor Albert. Nos hemos gozado, de verdad que sí. Regresemos y cumplamos las promesas en Betel. Gloria al Señor. La experiencia de Jacob le llevó en Betel a una estabilidad total. En la casa de Dios, en la presencia de Dios, hay estabilidad. De ahí en adelante no notamos más altos y bajos. Realmente se cumple su nombre, Israel. Dios lo bendiga, Pastor Albert. Muchas gracias por estar con nosotros. Enviamos un saludo muy especial a su familia, de la misma manera a la congregación y por supuesto a toda la obra del Señor en la hermosa Puerto Rico. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y adelante, un abrazo en el Señor. Dios. Aleluya. Aleluya, maravilloso el nombre del Señor. Qué hermosa palabra hemos recibido en este día, amados convencionistas. Estamos muy agradecidos con Dios por esta bendición importante. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a conservar esta palabra. Tenemos que regresar a Betel para que se cumplan las promesas. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y muy agradecidos con nuestro Dios por toda la bendición que hasta aquí hemos estado recibiendo. En este nuestro segundo culto de convención nacional virtual de la obra del Movimiento Misionero Mundial aquí en la República de Colombia. Queremos agradecer
y felicitar a todos los hermanos que han estado en la transmisión de esta actividad a través de la página oficial del Movimiento Misionero Mundial aquí en Colombia, este gran equipo de hermanos que han estado en esta labor y continuarán, por supuesto, en lo que resta de esta convención. También a las emisoras aquí en Colombia, en AM y FM, que también han estado retransmitiendo esta actividad para miles y miles de radioescucha. El Señor les bendiga. De la misma manera, Betel Televisión Internacional, que origina desde Lima, Perú. Dios bendiga a nuestros hermanos allí. De la misma forma, Betel Panamá. Gloria al Señor. Un saludo especial también para nuestros hermanos en la hermana República de Panamá. Así también hemos estado retransmitiendo esta actividad a través de la iglesia o de la página de la iglesia La Concordia en Bucaramanga, usando también la plataforma de la página oficial aquí en Colombia. Nuestros hermanos han estado haciendo el trabajo para llevar esta actividad en el idioma inglés a los hermanos de habla inglesa. Gloria a Dios, para que así ellos también puedan recibir toda esta bendición y la palabra en su idioma en los diferentes lugares del mundo. Gloria al Señor. Nos gozamos por todo ello. A nuestro Dios le damos la gloria, la honra y toda la alabanza. Pero también las páginas de nuestras diferentes iglesias aquí en todo el territorio nacional. Maravilloso el Señor. Este evento está llegando a millones de personas, sin duda. Y creemos que Dios cumplirá su propósito con cada uno de nosotros. Sea bendito su nombre para siempre. De esta manera llegamos a la conclusión de nuestro segundo culto. Vamos a estar haciendo una oración, ¿verdad?, de conclusión y de gratitud a nuestro Dios por toda esta bendición. No sin antes invitarles para estar muy atentos. Continuaremos con nuestra convención nacional virtual a partir de las 6 en punto, de las 6 de la tarde. Gloria a Dios, hora colombiana. Esté allí, ¿verdad?, bien atento para que se conecte, para que comparta el link de la transmisión también con otras personas que puedan recibir de la misma manera la bendición del Señor. Y creemos que habrá una bendición mayor en esta noche y en lo que sigue de esta convención. Vamos a orar y así damos gracias al Señor, presentando de la misma manera algunas peticiones que se han anotado en los diferentes chats que se han utilizado en la transmisión de nuestra convención en este día. Dios y Padre nuestro, estamos agradecidos contigo porque nos has dado la bendición de participar en este culto. Los miles y miles y millones de personas, mira a los amigos, pedimos que los bendigas. Aquellos que se arrepienten de sus pecados y abren su corazón para ti a través de la palabra en estas transmisiones, tú les bendigas en sus lugares. Las peticiones que cada hermano tiene, el que está enfermo, sánalo. El que ora por la conversión de un pariente o de alguna persona, glorifícate con poder en cada necesidad, tanto espiritual como de cualquier otro orden. Gracias por este servicio, por tu bendición, por cada hermano que ha participado, y a ti damos la gloria, la honra y toda la alabanza. Esta convención está en tus manos, todo lo que resta de la misma, para que tu gloria siga siendo manifestada sobre nosotros y particularmente en el próximo culto de esta tarde a partir de las 6. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, amados hermanos, el Señor les bendiga a todos. Gracias por su fina sintonía y hasta esta tarde a las 6. Dios les bendiga.
Dios, aleluya.